amigos de Dios. Que bien, hermanos. Juntos. Y a su nombre. Me gloria. Amén, gloria a Dios. Le doy gracias al Señor. Amén. I thank the Lord. Por su hermosa presencia. For his beautiful presence. Amén. Desde el principio. Amén. Since the beginning. Podemos sentir el Espíritu del Señor en este lugar. We can feel the Spirit of the Lord. Amén. Y podemos ver, hermanos, amén, que el Espíritu de Dios. But we can see that the Spirit of God. Amén. Nunca deja su iglesia. He never leaves the church. Amén. Me gustaba, amén, la lectura que la hermana Amy leía al principio. I like the scripture that Sister Avery was reading at the beginning. Amén. Efesios 6. Amen. Ephesians chapter 6, verse 7 to 17. Amen. Me gustaba porque decía revestido de toda armadura. And I like it because it says let us face with all the armor. Amen. Yo creo que como jóvenes. And I believe as a young. Amen. Tenemos que buscar esa armadura. We need to find that armor. Amen. De Dios. Amen. The armor of God. Amen. Vamos a abrir nuestra Biblia. So let us open our Bibles. Amen. En el libro de Ezequiel. 22:30. Si todos los niños pasan al cuartito y all the children can go to the room, they're going to have a children church. Let's open our Bibles in the book of Ezekiel 22, verse 30. Amen. Es una escritura, amen, muy conocida. It's a very known scripture. Amen. A los jóvenes. For the young. Amen. Cuando el hermano me invitó a predicar. When the brother invited me to preach. Empecé a buscar la palabra de Dios. I searched for the word of God. El Señor me da diferentes palabras. And the Lord was giving me different words. Amen. Y llegué a esa palabra. But I reached to this point. Amen. Y me regocijaba. And I rejoiced. Amen. Porque se terminó nuestro año. Because my year ended. Amen. Pero de una manera especial el Señor tocó mi vida. In a special way the Lord touched my life. Amen. Con esa palabra. With his word. Amen. Y la palabra dice. And the word says. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Y busqué de ellos hombre. And I stopped for a man. Que hiciere vallado. A man that shall make up the hatch. Y que pusiere al portillo. And stand in the gap. Delante de mí por la tierra. Before me for the land. Para que yo no destruyese. That I shall not destroy it. Y no la hallé. But I found none. Me vamos a orar, hermanos. Let us pray. Les pido oren por mí. Let us, I would like to ask you to pray for me. Me siento un poco nervioso. I feel a little bit nervous. Pero eso es bueno. Which is good. Amen, porque siento que cuando pongo nervioso, and I feel when I become nervous. El Espíritu Santo va a hablar. The Holy Ghost is going to speak. Amen, yo le digo al Señor. And I was telling the Lord. Señor. Lord. Si voy a hablar de yo mismo. If I'm going to speak of myself. Que me cancele el hermano. They cancel me, O Lord. Amen, porque yo quiero que el Espíritu de Dios hable. Because I want the Spirit of God to speak. Amen, y abra el corazón de cada uno de nosotros. And to speak to each one of our hearts. Amen, vamos a orar que el Señor sea amén con nosotros. So let us pray. Gracias te damos, Padre. Heavenly Father, we come before you at this time. We want to ask that the Holy Ghost, the Holy Spirit, will be able to move up at the lips of the cross, O Lord. We just want to hear your word. We want your word to testify. Praise the Lord. Decía el Señor y busqué de ellos hombres. And I sought for a man. Dice que hiciese vallado. Among them that shall make up the hatch. Y que pusiese al portillo delante de mí. And stand in the gap before me. Dice de mí por la tierra. For the land. Para que yo no la destruyese. That I shall not destroy it. Y no lo hallé. But I found none. Amén. Miramos, hermanos. We see brothers. Amen. Que el Señor estaba buscando a alguien. That the Lord was seeking for someone. Amen. Alguien que se pusiera delante del portillo. That will be able to stand before the edge. Amen. Era un hoyo. He found a gap. Amen. Que estaba en una pared. That was up on the wall. Amen. Pero dice el Señor que buscaba un hombre. But he was seeking one man. Amen. Que estuviera dispuesto. That was willing. Amen. Para agradar a Dios. To please God. Amen.
and be able to stand in the name of the Lord. Y me preguntaba, so I asked myself, ¿qué es lo que Dios estaba viendo? What is it that God is seeking? ¿Qué hombre el Señor estaba viendo? What type of man is he seeking? What type of man is he seeking? A mí, ¿cuáles eran los requisitos? What is the requirement? Para que este hombre se levantara. For this man to stand. La palabra de Dios dice, but the word of God tells us, que no la halló. But he found none. Y me lleva a la Biblia. So took me to the Bible. A diferentes hombres. To different men. A jóvenes. That were young. Amén. Que se levantaron. That they stood up. Amén. Y pudieron ir adelante. Be able to go forward. Decía la hermana Avery. Sister Avery was telling us. Decía que enero que está atrás de la pantalla. Amén. Representa, amén, los pecados. He represents the sin. Amén. Lo rojo. But the red. Representa la sangre de Cristo. Represents the blood of Christ. Amén. Y como hemos venido a Cristo. And as we have come to Christ. Amén. Tenemos que ir adelante. We have to go forward. Amén. No podemos mirar atrás. He can't go back. Y miraba ahora. And I was seeing. Estaba hablando con un compañero del trabajo. I was speaking to a coworker. Amén. Estamos hablando de Dios. And we were speaking about God. Él no conoce de Dios. He does not know about God. Me empezó a preguntarme. So he started to ask. Y me dijo antes de Cristo, ¿cómo yo era? Before I came to Christ, how was my life? Y le empecé a dar mi testimonio. So I started to testify. Y este hombre, cada vez que escuchaba que yo le hablaba, and every time I was speaking to him, parecía que estaba sorprendido. He was amazed. Y le digo, ¿qué pasa? So I asked, what's wrong? Y me dice, no, nunca creí que eso había pasado en tu vida. He says, I never thought it actually happened in your life. Y le dije yo. And I said, le digo, Cristo ha hecho algo especial en mi vida. Christ is something special in my life. Y él me decía, and he told me. Me dice, ¿no quisiera regresar atrás? Don't you want to go back? Y le dice, nunca. And I said, never. Le dice, nunca. Never. Le digo, porque el diablo me tenía. But when the devil had me. Le digo, Dios me sacó. The Lord brought me out. A ti me dio una bendición. And gave me a blessing. ¿Y por qué voy a tener que ir atrás? So why would I want to go back? Si tengo la bendición en frente. When I have the blessing. Amén. Y decía la palabra de Dios. So the word of God says. Que Dios buscaba a un hombre. God is seeking for a man. Y me recordaba mi testimonio. So I thought of my testimony. Y el Señor tocaba mi vida. And the Lord touched my life. Porque muchas veces. Many times. No nos recordamos. We recall. No nos recordamos. Or we don't recall. Amén. Las cosas, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. What the Lord already has done in our lives. Nos olvidamos. And we forget about it. Porque el tiempo ha pasado. Because time goes by. Y cuando estaba hablando con este hombre. But as we speaking to this man. El Señor estaba dictando mi vida. The Lord was speaking my life. Y decía, Señor. And I said, Lord. Has hecho todo para mí. You have done all for me. Has dado mi vida. You gave your life for me. Y me recordaba. And I recall. ¿Quién era yo? Who I used to be. No había nada. There was nothing. Yo le decía, Señor. I told the Lord. Verdaderamente has salvado mi vida. Truthfully, you have saved my life. Mi vida no servía. My life was worthless. Estaba en drogas. I used to be drugs. Así estaba en pandillas. I used to be gangs. Robaba. I used to be a thief. Todo lo que usted pueda imaginar. All the things that you can imagine. Y me recordaba yo. And I recall. Y decía, Señor. And I said, Lord. ¿Por qué me viste? Why did you stop me? Pero la palabra me decía. But the word told me. Dice la palabra. The word says. Dice que lo más vil. For the weakest. Dice, lo escogió Dios. He chose him. Señor, es el Señor, soy para ti. I am for you.
say, Lord, Señor, ¿por qué soy así? Why am I this way? Y lo vi delante de Dios. When I came before God, y le dije, Señor, and I said, Lord, Señor, cambias mi vida. Come, give me, change my life. Yo te voy a servir. I want to serve con you todo mi corazón, with all my heart, con toda mi alma, with all my soul. Porque no era nada. Because I was nothing. Mira la palabra de Dios. No was not the word of God. Y así es que el Señor buscaba a alguien. But the Lord was seeking for someone. Buscaba a alguien. He sought for someone. Y buscaba a alguien. Buscaba a alguien que se levantara. Someone who can stand. Muchas veces. Many times. Dice la palabra de Dios. The word of God tells us. Dice que la mies se escucha. There is a lot of harvest work. Amén, pero los obreros pocos. But the laborers are few. Y me preguntaba yo. So I asked myself. ¿Por qué, Señor? Why, Lord? ¿Por qué, Señor? Why, Lord? No estamos agradecidos delante de ti. We're not so grateful before you. Lo has hecho todo para nuestra vida. If we can only recall que lo que éramos antes, what we used to be before, entonces lo daría fuerza, and that would give us strength para poder ir y predicar la palabra de Dios, to preach the word of God, para poder ir a decir a esa persona, to tell the person, hay un Cristo de poder, there's a Christ of power, que puede cambiar tu vida, that can change your life, que puede cambiar tu corazón, that can change your heart. Yo he hablado con muchos jóvenes, I spoke with many young, y me dice no puedo dejar las drogas. No puedo dejar el alcoholismo. I can't stop the alcohol. No puedo dejar muchas cosas. I can't stop many things. Pero yo me río. And then I smile. Y le digo. And I tell them. Le digo, Cristo puede. Christ can do it. Y le digo, es imposible. It's impossible. Le digo, pero mira a mí. Look at me. O Cristo hizo algo en mi vida. Christ did something in my life. Y empezó a dar mi testimonio. And I share my testimony. Y ellos se quedan admirados. Because Christ lives, puede cambiar tu vida. It can change your life. Amen. That was not like part of a sermon. Amen. Pero vamos a ir, hermanos, a un joven. But let's look for a young man. Amen. Un joven llamado David. By the name David. Amen. Vamos a ir al libro de Primera Samuel. Let's go to First of Samuel. Amen. Este joven. This young man. Me regocijaba. I rejoice. Amén. Porque miramos, hermanos, en este joven. Because we saw in this young man. Amén. Un joven que era humilde de corazón. That was truthful, humble. Amén. Este hombre. This man. Dice que llegó a ser un rey. Became a king. Pero dice que se despojaba de todo lo que tenía. But he has to take all those garments off. Amén. Dice que cansaba y glorificaba el nombre de Jehová. Glorify the Lord. Porque él había entendido algo de su juventud. Amén. Que él era humilde de corazón. He had to be humble of heart. Y dice el Señor, hermanos. And the Lord says, brothers. Dice que manda a Samuel, a Samuel. He sends Samuel. Amén. A buscar a ungir, dice, a un rey en Israel. To anoint a king in Israel. En 1 Samuel 16:7. First of Samuel 16:7. Y vamos a ver las características de este joven. And let's see some of the characteristics. Porque sé que el Señor lo buscó. Because the Lord seek him. Amén. Dice que halló características en este joven que no halló en sus hermanos. And there were characteristics in this young man that were not in anybody else. Amén. Y dice la palabra de Dios. The word of God says. Y dice, y Jehová respondió a Samuel. But the Lord said unto Samuel, no mires a su parecer, look not at his countenance, y a lo grande de su estatura, or the height of his stature, porque yo deseo, because I have refused, desecho, perdón, porque Jehová mira lo que el hombre mira, no mira lo que el hombre mira, for the Lord sees not as the man sees, pues que el hombre mira, for man's looks, lo que está delante de sus ojos, and the outward appearance, dice, mas Jehová mira el corazón. But the Lord looks at the heart. Amen. Miramos al Señor. We see the Lord. Dice que halló un joven. Found a young man. Un joven que estaba dispuesto a alabar al Señor. That was willing to praise the Lord. Amen. Un joven que tenía un corazón humilde. Amen. That had a humble heart. Amen. Un joven. Amen. Que le daba la gloria al Señor. That was giving the glory to God. Amen. Dice que le dijo a Samuel, no mires su apariencia. So he told Samuel, do not look for his appearance. Amen. Esto me quiere decir. That means. Amén. Que cuando el Señor busca, what the Lord is seeking, dice que no mira por lo fuerte del hombre, does not see how strong
corazón del hombre. He's seeking for the truer heart. Amén. Y dice el 12. The verse 12 says. Y se envió pues por él. Dice que fue a Isaí. Amén, Samuel. So he went to Isaí. Amén. Y dice que cuando fue ahí, dice que le dijo, manda, tráeme tus hijos. And he told the man, bring me all your children. Dice que empezaron a llegar sus hijos. All the children came. Amén. Dice que lo que iba pasando delante de él. And as they were coming before Samuel. Dice que él decía, este no es. He was saying, this is not him. Dice que habían pasado ya varios de sus hijos. Many of the children passed over. Dice que le dijo Samuel a Isaí. But Samuel told the father. Le dijo, ya no tienes más. Don't you have no more children? Dice, sí, tengo uno más. And Jesse says, yeah, I have one more. Dice, pero él es joven y es pastor de ovejas. He says, but he's very young and he's only a shepherd. Amén, dice, tráigalo. He says, bring it to me. Amén. Y miramos, hermano, dice el 12, y vio pues por él. And he sent. Dice, y él trújolo, el cual era rubio de hermoso parecer, de bello aspecto. And brought in, now he was ruddy and with all of a beautiful countenance. Entonces Jehová dijo, the good looking to you, and the Lord said, dice, delante, dice, levántate, arise, y úngelo, anoint him, que este es. For this is he. Amén, podemos ver, hermanos, yeah, brothers, hermanos, que dice que David, David, dice que era un joven no muy fuerte. He was not a strong man. Dice que era bonito. He says he was a good looking young man. Amén, pero sé que el Señor no miraba eso. But the Lord was not seeing that. Amén, dice que el Señor, dice que Samuel ungió a David. So when Samuel anointed David, dice que el Espíritu de Dios moró en David. He said that the Spirit of God dwelt in David. Amén, y vamos, voy a decir un poco la historia para no leerla toda. I'm going to narrate real quick. Amén. Dice que en ese tiempo, he says at that time, amén, se levantó un hombre. Amén, stood up. Amén, un hombre fuerte. That was very strong. Amén, dice que vino este hombre. But this man came. Dice que vino a challenge. Vino a retar. Amén, al pueblo de Israel. The people of Israel. Pero dice que el pueblo de Israel tenía miedo. But the people of Israel was feared. Amén, este hombre se llamaba Goliat. And this man, his name was Goliath. Dice que este hombre venía con una gran armadura. He had a great armor. Dice que este hombre era muy grande. He was very tall. Dice la palabra de Dios que este hombre desde niño, dice que había sido entrenado para guerra. And the Bible says that he was young, he was trained for war. Amén, y dice la palabra de Dios. And the word of God says, dice que todos tenían miedo. They were all afraid. Amén, pero dice que había un joven. But there was young man. Amén, muchos pueden decir que este joven llegó de accidente. Many can say maybe it was just an accident that he came by. Pero este joven no había venido por accidente. But he came right there. Amén, el Espíritu de Dios había llegado a ese lugar. The Spirit of God took him to that place. Dice que él empezó a escuchar. As he heard. Dice que este hombre se levantaba todas las mañanas. So this man stood up every morning. Amén, a retar, dice, al pueblo de Israel. To challenge the people of Israel. Y dice el 17:12. Verse 17, verse 12. Dice, y David era hijo de aquel hombre, dice, Éfrato de Betelén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y era este, dice, en el tiempo de Saúl viejo, y de grande edad entre los hombres. Now David was the son of Ephrathi of the land Judah, whose name was Jesse, and he had 8 sons, and the man went among men for an old man as the days of Saul. Amen. El 24 dice, verse 24 says, y todos los varones de Israel venían, aquel hombre oían su presencia y tenían gran temor. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were so afraid. Amen. Y dice el 25, y cada uno de los de Israel decía, and every one of Israel will say, ¿no sabéis visto aquel hombre que ha de salir? Surely did he fall Israel that he came up? Él se adelanta para provocar a Israel. He said he comes to challenge Israel. Dice, al que venciere el rey, en que enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y hará franca la casa de su padre en Israel.
That man who kills him, the king will enrich him with great riches and will give him his garment. Amén. Y miramos, amén, que dice que se levantó David. So David stood up. Amén. Y dijo, ¿quién es este hombre? He said, who is that man? Amén. Que quiere, dice, retar, dice, a Dios. That is challenging God. Dice la palabra de Dios que este hombre, que David se levantó. And David stood up. Amén. Dice que fue, amén, adelante de Saúl. And he went before Saul. I mean, y miramos, hermanos, que era un joven muy pequeño. And we see he was a very small man. Pero podemos también bien, amén, que el pueblo de Israel estaba tan desesperado. But the people of Israel were so desperate. Amén. Que dice que dijeron, lo vamos a poner enfrente. That they said, okay, let's put him forward. Amén. Dice que lo empezaron a vestir con armadura. And they start putting the army's best. Amén. Pero dice que no podía. But the Bible said that he couldn't. Amén. Era, tal vez era muy chiquito. He was so small. Amén. Pero dice, yo iré, dice. But he said, I will go. Dice, 43 dice, y dijo el filisteo a David. And the Philistine told David, yo perro para que vengas a mí, dice, con palos. Am I my God so you can come with me with snakes? Y maldijo a David sus dioses. And the Philistine cursed David by his gods. Y luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos. And the Philistine said to David, come to me and I will give thy flesh to the birds of the air and to the beasts of the field. Entonces dijo David al filisteo, then said David to the Philistines, tú vienes a mí con espada y lanza, for come with me with a sword and a spear, y escudo, and with a shield. Mas yo vengo, but I come to thee, a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, in the name of the Lord of hosts, el Dios de los escuadrones de Israel, the God of the armies of Israel, que tú has provocado, who has despised. Amén, gloria a Dios. Podemos ver, hermanos, we can see, brothers, amén, que este hombre, that this man, amén, había provocado al pueblo de Israel, provoked the people of Israel. Amén. Pero dice que este jovencito se levantó, but this young man stood up. Amén. Lo mismo que estaba pasando en Ezequiel, the same way as Ezekiel stand happened. Amén. Y miramos, hermanos, que se levantó, and we see that someone stood up. Y yo miraba en este joven, so I saw in this young man, que lo que él tenía diferente, what he had different. Y lo diferente era, the difference was, que él no quería, él no se glorificaba el mismo. Él sabía que el poder venía de Dios. Él sabía que con Dios iba a vencer a Goliath. Amén. Cuando nosotros tenemos el corazón humilde, we have a humble heart, y le damos la gloria al Señor, so we give the glory to God, y reconocemos que toda la gloria, we recognize that all the que glory, toda la alabanza, and all the praise, amén, es para el Señor. It's for the Lord. Entonces el Señor lo va a poder usar. And the Lord will be able to use you. Amén. Miraba también otra historia. And they saw another man. Amén. En el libro de Juan 5. In John chapter 5. Amén. Y la palabra dice. And the Lord says. Dice que había un hombre. There was a man. Dice que tenía 38 años. Dice, estando enfermos. I had 38 years old being sick. Amén. Y la palabra de Dios dice. And the word of God tells us. Dice que este hombre estaba. This man was. Dice que estaba ahí cerca de estos estanques de agua. He was close to these water deposits. Amén. Dice que un ángel de Jehová venía a esta agua. And the angel of the Lord would descend upon this water. Dice que cuando se movía. And when the water would move. Dice que el primero que cayera en esta agua. The first one who would touch the water. Dice que era sano. Would receive healing. Amén. Y me preguntaba yo, so I asked myself, este hombre estuvo ahí 38 años. This man was there for 38 years. Amén. Dice que no podía llegar a esa agua. He could not reach those waters. Amén. Y dice el 18. Verse 18 says, y levantándose de la mar. Dice 4. 4. Dice, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque. As an angel would descend down from a certain season to the pool, y revolvía el agua, and trouble the water. El primero que descendía en el estanque, whosoever first after troubling the water stepping to, después del movimiento del agua, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. He was made whole of whatever disease he had. Estaba ahí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. And a man, and a certain man was there for 38 years. Dice como Jesús vio a este, dice, echado. And when Jesus saw him lying, y entendió que ya había mucho tiempo
He knew he had me now a long time. Dice que él se sanó. In that case, he wanted to be healed. Amén. Dice que el Señor llegó a ese lugar. So the Lord gave me the place. Amén. Dice que vio este hombre. And he saw this man. Amén. Que tenía mucho tiempo en ese lugar. How many years in that stage? Amén. Y me preguntaba yo. So I asked myself. ¿Cuántas veces? How many times? Amén. Pasamos nuestro tiempo en iglesia. We spend our time in church. Y no podemos recibir esa bendición. And we cannot receive that blessing. Y preguntaba qué está pasando. So I asked what's going on. Hay algo que está pasando en nuestra vida. There's something that is going on in our lives. Amén. Que no podemos recibir esta bendición. But we cannot receive the blessing. Dice que este hombre dijo que no podía ir porque nadie lo podía llevar. And the excuse of this man was he could not reach the food because no one would take him. Amén, pero dice la palabra de Dios. But the word of God tells us que había muchos enfermos. There were many people that were whole healed. Y de todos estos años, in all these years, estos enfermos podían llegar a salvo. All these healed people can reach the pool. Y decirlo porque este hombre no podía so llegar. So why this man could not reach the pool? Y es una pregunta que nos tenemos que preguntar. It's a question we should ask ourselves. ¿Por qué no podemos recibir la bendición de why Dios? Why can't we receive the blessing? David. David. Dice que después de lo que pasó con Goliat, after what happened with Goliath, dice que recibió una bendición. He received a blessing. Pero la diferencia de David y este hombre. But the difference between David and to this man. David era humilde. David was humble. David dice que quería dar la gloria al Señor. He wanted to give the glory to God. Amén. David tenía fe. He had faith. Amén. Que Dios iba a hacer la obra en su vida. But God would do that miracle in his life. Y me preguntaba yo. So I asked myself. ¿Qué pasa en nuestra vida? What happens in our life? Que no estamos siguiendo adelante. That we're not going forward. Amén. Dice la palabra de Dios. The word of God says. Que el Señor nos llamó. That the Lord called us. Amén. Para ser victoriosos. To be victorious. Yo me preguntaba. So I asked myself. ¿Qué está pasando en nuestra vida? What happens in our lives? Que estamos en el mismo estado. That we're still in the same defeat stage. Vamos a continuar en el mismo estado. Are we going to continue in the same stage? O vamos a abrir nuestros ojos. Or are we going to open our sight? Y preguntarle a Dios. And ask the Lord. Señor, toca mi vida. Touch my life. I was going to an adult school. En ese tiempo, in that time,
Mi mamá iba también a una escuela, a la misma escuela, pero de inglés. My mom was going to the same school but taking up English classes. Y mi vida era un desastre. And my life was a mess. Aunque tal vez muchas veces mi padre no sabía. Many times my parents didn't even know. Amén, pero mi vida era un desastre. But my life was a mess. Me recuerdo que estaba bien drogado. And I recall I was very high that day. Y me recuerdo que mi madre me dio. And my mother saw me. Y cuando llegamos a la casa, when we came home, y nos parqueamos, we went park, ella empezó a llorar. She started to cry. Y se dijo, it's a son. ¿Quieres que yo haga? What do you want me to do? Yo me recuerdo. And I recall. Pero estas palabras. And I recall these words. Yo decía, yes, madre. And I said, mother. Decía, usted no puede hacer nada. You can't do nothing. O, yo puedo hacer eso. All you can do is to pray for me. Porque yo sabía que mi Dios con poder. Because I knew there was a mighty God. Yo podía hacer el cambio de mi vida. But he could change me. Porque estaba cansado. And I was tired. De vivir esa vida. To have the same lifestyle. Y no podía salir de eso. And I could come out of it. Y mi vida siguió así. Pero yo sabía que Dios iba empezaba a trabajar en mi corazón. But I know the Lord started to work in my life. Y me casé con mi esposa. And I married my wife. A mí tenía un niño. I had a child. Y mi vida seguía así. But my life continued the same. Y estaba destruida. It was completely destroyed. Y decía al Señor. And I said, Lord, quiero de ti. So I cannot be the same. Y miré al Señor. And I came to the Lord. Me recuerdo ese día. And I recall the day. Todos los deseos. All the desires. En esa hora. At that hour. En ese minuto. At that same time. En ese segundo. At that second. Que el Señor tocó mi vida. But the Lord touched my life. Cambió mi corazón. Changed my heart. Ya no había deseos para nada más. There was no more fall off and desire for nothing else. Porque el Señor había cambiado mi corazón. The Lord changed my heart. El Señor había quebrantado mi corazón. And he broke my heart. Amén. Y esas cadenas que me ataban. And those chains that were tying me up. El Señor me había hecho libre. The Lord made me free. Y decía el Señor ese día. And I said, the Lord, the name. Úsame, Padre. Use me, Lord. Señor, úsame, Señor. Use me, Lord. Porque tu nombre está exaltado. So you made me be exalted. Tu nombre está glorificado. Be glorified. Y el Señor cambió mi vida, hermanos. And the Lord changed my life. Y le digo a todos los jóvenes que están en este lugar. And everyone that is in this place. No importa la situación que tú seas en esta hora. No matter the situation you're in right now. Hay un Dios que puede cambiar tu vida. There's a God that can change your life. Si el Señor cambió mi vida. If the Lord changed my life. Yo sé que el Señor puede cambiar tu vida. I know he can change yours. El Señor puede cambiar tu vida en esta hora. He can change your life tonight. No necesita un día. You don't need days. No necesitas una hora. You don't need hours. Amén, lo único que necesitas. All you need. Es dar tu corazón a Cristo en esta hora. Is to give your heart now to Christ. Porque el Señor va a hacer el cambio en tu corazón. He can do the change in your heart. Tienes que venir al Señor. You need to come to the Lord. Decirle, Señor. And say, Lord. Transforma mi vida. Change my life. Ayúdame a poder ser valiente. Help me to be brave. Como David. As David. Como Samuel. As Samuel. Como Daniel. As Daniel. Amén, que estos jóvenes que se levantaron. That these young men stood up. Muchas veces los jóvenes dicen. Many times the young men will say. Dice, es imposible agradar a Dios. It's impossible to please God. Amén, es imposible. Amén, agradar a Dios cuando somos jóvenes. It's impossible to please God when you're young. Dice, es imposible dar nuestra vida a Cristo. Perhaps it's impossible, but in our Christ life. Pero la palabra de Dios dice. The word of God tells us. Dice que el vino. That he came. Dice que el vino y fue crucificado. It was crucified. Amén. Dice como, dice un cordero, dice. As a lamb. Dice que ha llegado al matadero. And came to the slaughter. Amén. Dice que dio nuestra su vida. And gave his life. Por cada uno de nosotros. For each one of us. Él nos dio. He guided us. A ese drogadito. Él dio a ese drogadito. He saw that drug addict. Amén. Ese dio a ese alcohólico. He saw that alcoholic addict. Amén. Dice que él vino. He came. Amén. Y nos pide por ellos. He gave his life for them. Amén. Y por
cada uno de nosotros. For each one of us. Yo voy a pedir a los jóvenes que pasen este lugar. I'm going to ask everyone that is young to stand up and come forward. Quisiera que pasaran los jóvenes en esta hora. Let us come to the altar at this time. Si tú quieres que Cristo haga algo en tu vida. If you want Christ to do something in your life. Párate en esta hora. Stand up. El Señor puede hacer algo especial en tu corazón. The Lord can do something special in your heart. Lo único que el Señor es requiere de ti. All he is requiring and asking for you. Es que tú lo quieras. Is for you to want. Dice la palabra de Dios. The word of God says. El libro de Apocalipsis 3:20. In the book of Revelation 3:20. Dice que está en la puerta y toca. He's at the door and he knocks. Dice aquel, dice. God. Dice que abriera la puerta. That will open the door. Dice que él entraría a su vida. You will come. Dice que él cambiaría su corazón. It will change your heart. Amén. Pero si tú. But if you. Tú abres la puerta en este día. You open the heart tonight. Amén. El Señor va a venir a tu vida. He can come to your life. Y te va a restaurar. And he can restore you. Tu vida será diferente. And your life can be different. Pasemos adelante, amén. I'm going to come ask everyone to come forward. Que pasen los jóvenes en este lugar. Ana, come forward. Amén. Y vamos a pedir, amén, que todos los adultos oremos por cada uno de estos jóvenes. Amén. Y que sea el Señor tocando la vida de cada uno de estos jóvenes. Emma, pasemos todos los jóvenes, amén. Vamos a pasar al altar todos. En este momento vamos a orar. Ana Julieta, ni de morar. Si traen el hombre que trae, para pastor, si me viene a orar. Vamos a orar para cada uno de los jóvenes que están aquí en fe. Padre de la gloria, venimos delante de tu santa y hermosa y divina presencia en esta hora. Tú conoces cada mente, cada corazón. Tú conoces la necesidad. Tú conoces todo lo que hemos sufrido. Todas las cosas que hemos pasado. Tú conoces qué es lo que necesitamos en esta noche. Oh, Espíritu Santo. Pasado aquí al frente, pero te pido en esta hora, Señor, que me des su pecado, tu terror, tu maldad, sus fallas, Señor. Mira el corazón de cada uno de ellos en esta hora, este corazón constrito y humillado, este corazón humilde, este corazón que quiere recibir un toque divino. Ese corazón que necesita sentir ese poder de lo alto. Ese corazón que necesita en realidad. Necesita algo diferente. Necesita algo, Padre. Que toques a cada uno de aquellos que quieren realmente abrir su corazón. Que están cansados de fallar. Están cansados de errar. Están cansados de equivocarse. Están cansados de errar. Pero que esta noche tú te puedes glorificar en ellos. Te pido, Espíritu Santo, en esta hora. Que toques a cada uno en esta hora. No permitas que se levante sin haber recibido lo que tú has preparado en esta noche. Todos los que estamos aquí en esta hora necesitan un toque divino de ti. Thank you.
Disappointment.